todos seguro que ya conocéis muy bien qué son los exenios, ¿no? Pues la filosofía de estas convocatorias. Y los exenios no dejan de ser más que el reconocimiento de la actividad investigadora que ha realizado el profesor universitario o personal investigador del CSIC durante un periodo de 6 años. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta que este periodo no tiene que ser de 6 años, no tiene que ser necesariamente consecutivo. Es decir, un sexenio puede ir de, puede ser 2016, 17, 18, 19, 20, 21, o puede ser 2013, 2014, 2016, 17, 20, 21. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, la evaluación de este reconocimiento la lleva a cabo la CNEAI, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que desde hace unos años se encuentra integrada en la ANECA. ¿Vale? Y algunas universidades, entre ellas la nuestra, llegan a acuerdos con la CNEAI y con la Secretaría General de universidades y pueden llevar a cabo el reconocimiento de estos tramos para aquel profesorado que no pertenece a las categorías laborales que aparecen expresamente recogidas en la convocatoria de la CNEAI. La evaluación es realizada por la CNEAI, pero quien firma la resolución es la universidad. Y de hecho, este profesorado tiene que presentar la solicitud ante la universidad, aunque sea, repito, que sea la CNEAI quien va a hacer la evaluación. Este reconocimiento puede ser solicitado por el profesorado funcionario de carrera de los cuerpos docentes de las universidades españolas, por personal funcionario de carrera del CSIC. Estas dos categorías, como decía antes, hacen la solicitud directamente a la CNEAI, a la ANECA. Y por otro lado, profesorado que no entre dentro de estas categorías, profesorado contratado laboral, que es contratado por tiempo indefinido, otro interino, colaborador, asociado, hacen la solicitud a la universidad según lo que establece el convenio de colaboración entre la propia ULPFC y la Secretaría General de Universidades. Requisitos para poder solicitar este reconocimiento, ¿no? Pues el último tramo tiene que haber sido evaluado positivamente, el último tramo que haya sido evaluado positivamente tiene que finalizar en 2015 o en años anteriores. No haber presentado con anterioridad una solicitud y tener un mínimo de 6 años evaluables cuando finalice el 2021. O si hubiese presentado una solicitud de tramo de evaluación de un tramo y ese tramo hubiese concluido en 2018 y hubiese sido evaluado negativamente, puedo rescatar, también podría hacer una solicitud para la convocatoria de 2021, pudiendo rescatar 3 años de los evaluados negativamente. ¿De acuerdo? Lo que se evalúan son años. ¿Vale? Y cuando hay una evaluación de un tramo, una evaluación negativa de un tramo, voy a poder rescatar hasta 3 años de esa evaluación negativa. Aquí podéis ver algunos de la normativa que hemos seguido y que podéis encontrar en la página web de la ANECA. Bueno, no tiene mucho sentido detenerse aquí, prefiero continuar y resolver las posibles cuestiones, pues, posibles preguntas que os vayan surgiendo. En todos los documentos, en todas las sesiones que hemos tenido con la ANECA, la verdad es que hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo la ANECA en cuanto a transparencia, ¿no? Aunque muchas veces, por ejemplo, las sesiones que hubo el pasado miércoles, ¿no? Dentro de conversaciones con la ANECA, donde en 4 sesiones trataban de explicar esto mismo que voy a explicar yo. Hubo muchos temas que dejaron sin tratar, ya los veremos, otros temas que no se trataron correctamente,
Pero bueno, hay que reconocer que, viendo de dónde venía la NECA, hay que reconocer el esfuerzo, ¿no?, en cuanto a transparencia que está haciendo. Entonces, mejorable, sí, pero bueno, hay que reconocerlo. Es importante tener en cuenta que las aportaciones solo serán valorables y significan un progreso real al conocimiento. ¿De acuerdo? La resolución del 23 de diciembre de la CNI fija qué criterios debe reunir un medio de difusión de la investigación. Estos criterios se dividen en lo relativo a la calidad de la revista como medio de comunicación científica, criterios sobre la calidad del proceso editorial, criterios sobre la calidad científica de las revistas. Todos los años la convocatoria fija estos criterios y todos los años, sobre todo dentro de la comunidad bibliométrica, se genera la misma controversia, ¿no? Muchas veces la NECA, y lo iremos viendo, hace excesiva referencia al continente y no al contenido. Es decir, se fija mucho en, por ejemplo, en las revistas editoriales, y muchas veces se fija menos en el contenido de las aportaciones. Esto es especialmente llamativo cuando la NECA es firmante del Manifiesto de Leiden. El Manifiesto de Leiden es una iniciativa a la que han adherido muchas universidades, muchos organismos gubernamentales, incluso editoriales, que trata de usar de forma correcta los indicadores bibliométricos para evaluar la actividad académica y científica del profesorado, del personal investigador. Y uno de los principios que tiene este manifiesto es que es mucho más importante el contenido, es decir, lo que es el texto, el progreso al conocimiento de cada una de las aportaciones, que el continente, editoriales, revistas. Por eso todos los años se produce la misma controversia. Y sobre todo desde que se popularizaron las redes sociales, ni os cuento. Parece de perogrullo, pero las solicitudes tienen que ser cumplimentadas correctamente, los datos de cada aportación deben ser los más completos posibles, ser veraces, comprobables, ¿no? Y una de las novedades que presenta el proceso de este año es que hay que incluir el PDF de las aportaciones. Bueno, cuando es un capítulo de libro, cuando es un artículo de revista, es más fácil. Pero cuando estamos hablando de libros, es mucho más complicado, ¿no?, incluir el PDF. De hecho, me parece que fue en la semana pasada, dentro de la sesión que hubo en conversaciones con la NECA, parece recordar que fue una de las sesiones de la tarde, y fue aquella en la que estaba incluida el campo de derecho y jurisprudencia, ¿no? Se hizo ver a la comisión Senrocon que había que adjuntar el PDF del libro sí o sí. Se le hizo ver, bueno, que en caso de no tener derecho de explotación, no es legal hacer eso. Bueno, igual forma se les hizo ver que el campo para juntar estos archivos, el campo que tiene la aplicación, permite solamente adjuntar archivos de hasta 10 megas, ¿no? Un libro digitalizado probablemente va a ocupar más de 10 megas. Bueno, desde la comisión decían que, bueno, en esos casos que se subiese un repositorio y que se adjuntase un identificador persistente de ese repositorio. Que volvemos a las mismas. Un repositorio no te va a permitir subir un documento, en este caso un libro, que no tienen los derechos para esa comunicación pública, para esa explotación, ¿no? Ha habido compañeros de otras universidades que han hecho la consulta a NECA Informa. Yo mismo la hice y recibí ayer por la tarde recibí respuesta. Y la respuesta es que, bueno, en estos casos, con los libros, pues bastaría con aportar la portada,
el índice, el primer capítulo y la contraportada, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Es algo que vamos a ver en todos los campos, ¿no?, que vamos a tratar en esta sesión. Pero, bueno, se trata de trabajos con múltiples firmas, en multiautoría, la persona solicitante tiene que haber participado activamente en los trabajos que conducen a esta aportación, y esos trabajos y esa contribución hay que explicitarla en el campo resumen que tiene la aplicación, ¿no? En todo caso, el número de firmas de cada aportación tiene que estar justificado por el tema, su complejidad y la extensión, ¿no? Hay una pregunta en el chat de Leonor. Bueno, Leonor pregunta que si en libros, si no tenemos los derechos de explotación, etcétera, hay que adjuntar en PDF el primer capítulo, pero no el nuestro. No, estoy hablando cuando nuestra aportación es un libro completo. Cuando es un capítulo, hay que adjuntar el capítulo que utilizamos como aportación. ¿Vale? La CNAI, la ANECA, hace diferencia en estos temas siempre lo que es un libro completo, lo que es un capítulo de libro. ¿De acuerdo? También es muy importante conocer qué áreas evalúa cada comité, ¿no? Para ello es importante conocer la resolución del 18 de noviembre de 2009 de la presidencia de la CNAI, donde ahí están explicitadas las diferentes áreas que evalúa cada comité. No hace falta que esta legislación estéis apuntando, ¿verdad? En la página web de la CNAI, en la convocatoria para 2021, tenéis un enlace a esa resolución. En ese sentido, la CNA y la ANECA ponen lo que es la legislación en la que se basa en cada convocatoria bastante a mano, es bastante cómodo. Y luego también es muy recomendable que los indicios de calidad que incluimos sean concretos, muy concisos. Debemos incluir dónde está indexada nuestra revista, qué citas ha recibido y dónde ha recibido esas citas, por qué medios ha sido reseñado, ¿de acuerdo? Iremos viendo varias herramientas, varias cuestiones a lo largo de los diferentes comités, ¿de acuerdo? Luego, para obtener una evolución positiva en cada uno de los comités, por cada una de las comisiones, es preciso obtener como mínimo 30 puntos, que es la suma de la evaluación de cada una de las 5 aportaciones. Tenemos que presentar 5 aportaciones, que son las que van a ser evaluadas, y además podemos presentar, no es obligatorio, pero yo siempre lo recomiendo, incluir 2 aportaciones sustitutorias, ¿vale? Y también es muy importante que solamente son evaluables aquellas aportaciones que ya estén publicadas y no las aceptadas. En alguno de los campos que vamos a tratar en esta sesión, todavía hay mucha tradición de utilizar revistas científicas, revistas académicas en formato impreso, ¿vale? Importante tener en cuenta que cuando una revista tiene formato electrónico, formato impresa y formato impreso, la fecha de publicación es la de la revista impresa. Es un tanto anacrónico, pero la ANECA CNAI sigue jugando con estas reglas. Hay un comentario de Josué Artiles, dice: en muchas ocasiones no es posible saber la fecha de publicación de la revista impresa. Es cierto, pero eso es una mala política del equipo editorial de la revista. Debería quedar perfectamente claro.
Y vamos a pasar a tratar el primer campo. En este campo es el subcampo 7.1, que es ciencias sociales, políticas del comportamiento, estudios de género. Como os comenté antes, el número de firmantes tiene que estar justificado por el tema, extensión, complejidad del tema que trata. Y un número elevado de firmas puede implicar una reducción en la valoración del trabajo, ¿vale? Si no está justificado por el contenido o la metodología. Se van a valorar preferentemente artículos de revistas que estén indexadas en Journal Citizen Report, en Simao Junior Rank o en el listado de la CEFIT. Hay que tener cuidado cuando en algunos campos, este es uno de ellos, la CNA y ANECA hace referencia a Journal Citizen Reports. En abril, mayo, junio de 2021, Clarivate Analytics, que es la empresa dueña de World of Science y Journal Citizen Reports, añadió un nuevo índice bibliométrico a su herramienta, que es el JC Journal Citizen Indicator, ¿vale? En estos casos, y a no ser que diga expresamente lo contrario, cuando hablamos de Journal Citizen Reports, seguimos hablando del factor de impacto, ¿de acuerdo? En este caso, se valorarán preferentemente artículos con factor de impacto calculado en Journal Citizen Reports, ¿de acuerdo? También se valorarán preferentemente libros y capítulos de libros de editoriales que estén indexadas en SPI, Scholarly Publication Indicators, en el primer cuartil de este indicador cuando se trate de revistas españolas o también para editoriales no españolas. Y no se van a considerar aportaciones relevantes, pues, aportaciones como manuales, actas, enciclopedias, obras de divulgación, traducciones. Para obtener una evaluación positiva, ¿no?, en este subcampo, que incluye a su vez bastantes áreas, pues en ciencias sociales, políticas y de la comunicación, al menos dos de las aportaciones tienen que ser artículos de revistas indexadas en Journal Citizen Report, un Simao Junior Rank, y también pueden ser que aparezcan recogidas en los listados de la CEFIT o en ERI Plus. En ciencia del comportamiento, pues cuatro deben ser artículos y tres de estos artículos deben aparecer en el primer o en el segundo cuartil. En biblioteconomía y documentación la cosa también es bastante exigente, como en ciencia del comportamiento, y el criterio es el mismo. En estudios de género, cuatro de las aportaciones deben ser artículos de revistas publicados en Journal Citizen Report, y tres de ellas, todavía más en primer o segundo cuartil. En antropología social, trabajo social, servicios sociales, historia del pensamiento y de los movimientos sociales, dos tienen que ser artículos publicados en revistas indexadas en Journal Citizen Report o en Simao Junior Rank, que también valen revistas que estén en el listado de la CEFIT o en ERI Plus. En otras áreas, pues cuatro deben ser artículos publicados en revistas indexadas en Journal Citizen Report, y tres de ellas un Q1 o un Q2. A la hora de aplicar el baremo por parte de la comisión de ese subcampo, es importante tener en cuenta que estas puntuaciones que vamos a ver son puntuaciones máximas, ¿vale? Estas puntuaciones pues pueden verse reducidas, pues se le aplique algún factor de reducción por el número de firmas o por el número de citas recibidas, o incluso puede tener por estos mismos criterios incluso puede tener algún pequeño aumento, y siempre la puntuación final va a venir condicionada por el contenido, ¿no?, de la propia
de la propia aportación, como debería ser, ¿no? En el área de ciencias del comportamiento, como decía, cuatro artículos deben estar indexados en Journal Citizen Report, y tres de ellas deben ser, además, hacerlo en el primer cuartil o en el segundo cuartil de su respectiva categoría, ¿no? En estos casos, como están en el primer cuartil, como máximo 10 puntos, en el segundo cuartil como máximo 9, en el tercero con 4, en el cuarto 2. Bueno, en el caso de que no estuviera en Journal Citizen Report, solamente obtendría un punto. En cuanto a libros, cuando son libros o capítulos de libro, aquí veis la puntuación. Veis que en este área, a priori, tiene más importancia los artículos, ¿no? Por ejemplo, libros completos en editoriales que aparezcan en el primer y segundo cuartil de sus respectivas áreas de SPI obtendrían entre 4 y 6 puntos, ¿no? Mientras que si fuese un artículo, obtendría 10 o 9, entre 10 y 9. Para capítulos de libros, pues, bueno, tú, pues entre 2 y 5. Como os decía, puede haber factores de reducción cuando haya un número alto de firmas en una de las aportaciones, ¿no? Por ejemplo, si hay hasta 6 firmantes, no se aplica ningún factor de reducción. Si hay 7 o más firmas, pero nosotros ocupamos la primera, la segunda o la última posición, tampoco se aplica factor de corrección. Sin embargo, si hay más de 7 firmas y estamos entre la tercera y la séptima, se nos resta un 5%, ¿vale? También podemos ver el baremo para estudios de género, ¿no? Vemos que también hace más, da mayor importancia a los artículos, ¿no? La puntuación es muy parecida a la que vimos antes, pero aquí veis que ya aparece la puntuación explicitada para aquellas revistas que estén en los listados de revistas de la FECID, ¿vale? Que tienen sello de la FECID. La puntuación en cuanto a libros, capítulos de libro, también es similar. Y también aplica un factor de corrección por el número de firmantes. Hasta 3 firmantes nos aplica este. De 4 a 6 firmantes, la primera, la segunda y tercera posición no se resta. De 4 a 6 firmantes, las posiciones 4, 5 y 6 restan un 25%. Y de 7 firmantes en adelante se resta un 50%. Es un factor de reducción bastante importante. En ciencias sociales de forma más general, ¿no? Se le sigue dando bastante importancia a estar en cuartiles altos de Journal Citizen Report, pero ya se empieza a mencionar si no hay un rank. Incluso se puntúan por estar recogida en Latindex, o igual que hemos visto antes en los listados de la FECID o en ERI Plus, ¿vale? Es importante, vuelvo a recalcar, que estas puntuaciones son posibles puntuaciones máximas. Se las puede aplicar factores de reducción, ¿de acuerdo? Y siempre la última, el último criterio que se tiene en cuenta para la valoración de cada aportación va a ser el contenido de la misma. Y esto va a quedar siempre, además en todas las reuniones que se tienen, en todos los seminarios que se tienen, las comisiones, la ANECA, FENEA, hacen mucho hincapié en esto. Eso queda a la discrecionalidad de la comisión. ¿Vale? Aquí también se aplican factores de reducción, ¿no? Por un número excesivo, y permitidme que entre comillas todo excesivo, de firmantes. Es muy parecido al caso que vimos antes, ¿no? Hasta 3, pues no se produce un factor de reducción. Si hay de 4 o 6 firmantes, las 3 primeras posiciones tampoco se aplica.
En el mismo caso, pero para las tres últimas posiciones, ya se restaría un 25% del valor máximo. Y cuando hay 7 o más, sería hasta un 50%. En bibliotecología, biblioteconomía y documentación, los artículos pueden tener más, suelen ser las aportaciones más valoradas, sobre todo aquellos en cuartiles altos de Journal Citation Report o Simao Journal Rank. Repito, a no ser que se indique lo contrario, vamos a hablar de JFR, de Journal Citation Reports, que están haciendo referencia al factor de impacto, ¿vale? No al JCI, a Journal Citation Indicators, que está basado en este, uno de los productos de World of Science, ¿de acuerdo? Hay muchas revistas, sobre todo de humanidades, que están empezando a estar integradas, indexadas en ESCI. Eso hace que Journal Citation Reports tengan este indicador de JCI. Pero ANECA, las comisiones, a no ser que digan lo contrario y hagan solamente referencia a JCR, repito, hacen referencia al factor de impacto, al Journal Impact Factor. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si tenéis alguna pregunta, os recuerdo, podéis hacerla a través del chat o bien levantando la mano. Muy bien. Pues vamos a pasar al subcampo 7.2 de Ciencias de la Educación. Como vamos a ver en todos y cada uno de las diferentes comisiones, en cuanto a autoría siempre se repite lo mismo, que el número de firmantes tiene que estar justificado y el principio general marca que un número elevado de firmas puede implicar la aplicación de un factor de reducción, ¿no? Siempre y cuando este número no esté justificado por complejidad del tema, su extensión, su metodología. En este caso, para el subcampo 7.2 de Ciencias de la Educación, más de 4 firmantes pueden penalizar, siempre y cuando no esté justificada esta presencia de 4. Para esta comisión, se consideran como aportaciones no relevantes aquellas aportaciones que sean descriptivas, de divulgación, enciclopedias, actas de congresos, reseñas, editoriales, libros de texto, reediciones. Importante, aquellas aportaciones que no sean evaluables no deben incluirse, aunque estén en publicaciones indexadas, ¿de acuerdo? No se tendría en cuenta y se tomaría una de las aportaciones sustitutorias, ¿vale? Y aquellas aportaciones que se refieran a procesos de innovación educativa deben contener un proceso de contraste y valoración, no ser simplemente descriptivas del proceso. En este caso, para los artículos, se valoran aquellos que están publicados en revistas de reconocida valía. Según la comisión, son las que están incluidas en los listados de aquellas categorías que tienen que ver con esta comisión, con este campo, en Journal Citation Report, Social Sciences Edition y Science Edition. También se van a valorar las publicaciones que están indexadas en Simao Journal Rank, aunque en principio van a tener menor puntuación que aquellas publicaciones que están en Journal Citation Reports, en JCR, en el mismo cuartil. Y también se van a valorar, pero en menor medida, revistas indexadas en bases de datos especializadas. Y esto queda a la discrecionalidad de la comisión. Ejemplos, pues, van a aparecer en el ranking de revistas de los sellos de la CEFID, en Yalnet Métricas, ¿vale? Y es muy importante tener en cuenta
no solamente para este campo, aunque en este campo lo explicita muy bien, que una revista esté indexada en una, en un repertorio, en un índice, no es un índice de calidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Una revista tiene un factor de impacto de 2, o de 3, 3.127. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es a lo que hacen referencia. Es importante contextualizar, ¿no? Por eso siempre se habla de qué categoría está indexada y qué posición ocupa. Y para generalmente en bibliometría, y la ANECA tira de esta bibliometría más clásica, vamos a decirlo así, que tiene en cuenta los cuartiles, que podrían ser terciles, deciles, en fin, hay mucho gradación. En cuanto a libros, se tendrán en cuenta libros y capítulos de libro, especialmente los publicados en editoriales de reconocido prestigio y que tengan un proceso para aceptar originales que siga el sistema recogido en SPI, ¿vale? Además, deben ocupar en esta misma herramienta, SPI, un Q1, un primer cuartil en sus respectivas categorías para editoriales españolas, o un Q1, un Q2 para las extranjeras. También es importante tener en cuenta el número de las citas recibidas, dónde ha sido citado, las reseñas y críticas en revistas especializadas, la colección, que el libro o el capítulo haya sido traducido a otras lenguas. Y siempre, siempre debe corresponder a resultados de investigación. Recordemos que los sexenios evalúan la investigación llevada a cabo. Mediante las publicaciones evalúan la investigación. En este campo, ¿no? En cuanto a artículos, el baremo divide los artículos según las revistas donde estén publicadas, en alta relevancia, media o baja. Los de alta relevancia obtendrían como máximo entre 17 puntos, serían aquellas las revistas de alta relevancia, serían aquellas que están indexadas en Journal Citizen Reports, en cualquiera de los cuartiles, o en el primer y segundo cuartil de Sigma Journal Rank. Las de relevancia media obtendrían entre 6 y 7 puntos, y serían aquellas revistas indexadas en Sigma Journal Rank, en el tercer o cuarto cuartil, o en el listado de la FECIT, en los dos primeros cuartiles. Y en relevancia baja, son entre 0 y 5 puntos, serían o que ocupen un Q3 o Q4 del listado de revistas con el sello FECIT, que aparezcan en Dialnet Métricas, o que estén indexadas en Margin Sources Citation Index, ESSI. ¿Vale? Por eso es importante tener en cuenta, cuando hablamos de Journal Citation Reports, por un lado está el factor de impacto y por otro lado está el JCI. ¿Vale? Y en este JCI ya están incluidas las revistas de ESSI, mientras que en el factor de impacto no. ¿Vale? En cuanto a libros, podremos obtener entre la puntuación máxima, pues siempre son puntuaciones máximas, entre 6 y 7 puntos. Para obtener una evaluación positiva en el subcampo 7.2, Ciencias de la Educación, como mínimo, dos de las aportaciones han tenido que ser publicadas en revistas que cuenten con, que estén indexadas en Journal Citizen Report, o encima del Journal Rank. Y hay que tener ojo con algunos comportamientos, ya que pueden reducir la puntuación, incluso puede que se evalúe negativamente esa aportación y se haya que coger una sustitutoria. Por ejemplo, que sea una publicación, aunque bueno, dentro de la ética investigadora, está muy mal visto que haya una duplicidad de publicación que sea relativa al mismo trabajo.
que publiquemos reiteradamente con la misma editorial o la misma revista, cuando presentamos más de un capítulo, un artículo en la misma publicación, o en artículos en revistas de la propia universidad, ¿vale? Esto es a priori, porque luego hay veces que cuando hay que matizarlo. Por ejemplo, cuando publicamos repetidamente en revistas de muy alto impacto, ¿no?, que son auténticas referencias en el área, no se tendría esto en cuenta, ¿vale? Todo esto viene un poco a... Han tratado de traducirlo y de ponerlo de una forma no demasiado agresiva. No sé si estáis al corriente de todo lo que pasó en octubre, la publicación de ese informe de la NECA sobre publicaciones con, ¿cómo era?, con comportamiento de cita no... con comportamiento de cita no estándar, ¿no? ¿No? Entonces, donde, bueno, la NECA puso mucho el foco en, sobre todo en un par de editoriales, como son MDPI y Frontiers, pues bueno, esto y luego, pues, a los días de salir ese informe, publicó los criterios y principios que iban a seguir las evaluaciones por parte de la agencia a partir de 2022, bueno, este tipo de penalizaciones, como la reiteración de publicación en la misma editorial o revista, han tratado de dulcificarlo un poco, pero viene, sin querer nombrar a nadie, viene de aquello, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, seguro que vuestras preguntas son más interesantes que mi rollo, así que por favor no os cortéis. Vamos a pasar a la Comisión 8, al Campo 8, de Ciencias Económicas y Empresariales. Y bueno, con sus carencias, sus posibles mejoras dentro de lo que son las ciencias sociales, ¿no? Creo que este es el campo que está mejor explicado, los baremos y criterios que van a seguir, y mejor desarrollado, ¿no? Creo que sería un ejemplo para el resto de comisiones en otros años, cómo afrontarlo, ¿no? Para esta comisión, ¿no?, y a falta de hacer una valoración de la aportación individual y de la participación que ha tenido cada firmante en la aportación, ¿no?, se considera que a partir de 5 firmas en un trabajo puede ser un número elevado, ¿no? Entonces, hay que especificar muy bien, realmente, cuál es la aportación a ese trabajo de cada uno de los firmantes, sobre todo de la persona que solicita la evaluación del sexenio. Pero como veis aquí, lo explicita muy claramente. En cuanto a artículos de revista, para este campo le da mucha importancia y se van a valorar preferentemente artículos publicados en revistas de reconocida valía. Y de nuevo, considera esta valía aquellas que estén en posiciones relevantes en los listados para cada una de las categorías de Journal Citation Report, ¿no? En este caso, las puntuaciones orientativas que da la comisión es entre 8 y 10 puntos para revistas de muy alto impacto, que son las que están en el primer cuartil de JCR, de alto impacto entre 7 y 9 para que sean en el segundo cuartil, las de impacto medio, que son las del tercer cuartil de JCR, obtendrían entre 6 y 8 puntos, y las de impacto bajo, que son las del último cuartil, entre 3.5 y 6 puntos, perdón. Vale, perdón, aquí.
También van a tener una valoración bastante alta aquellas revistas indexadas en Simaud y Norrant, es decir, pues para aquellos que lo desconozcan, Simaud y Norrant está basado en los índices de la base de datos Scopus, una de las grandes bases de datos a nivel multidisciplinar, ¿no? Y junto con Web of Science, aunque Scopus tiene mayor presencia de publicaciones de ciencias sociales que Web of Science, ¿vale? El baremo que aplican para estas revistas, son entre 7 y 9 para las que aparecen en el primer cuartil, si no hago Junior Rank o Site Score, o las de impacto, y luego están entre 6 y 8 puntos para las de impacto medio, pero las zonas que ocupan el segundo cuartil. Site Score es un producto de Scopus, ¿vale? Mientras que si no hago Junior Rank está basado en Scopus, pero es una iniciativa que lo llevan a cabo varias universidades, entre ellas bastantes españolas, Site Score sí es una métrica de la propia Scopus, ¿no? Aunque su consulta es libre, ¿vale? De hecho, uno de los rumores que había para 2022, para una convocatoria de 2021, que se va a evaluar en 2022, es que la NECA iba a ir abandonando el uso de Simaud Junior Rank y lo iba a sustituir por Site Score. No se ha producido y, de hecho, en algunas de las comisiones si vemos esa dualidad, Simaud Junior Rank, Site Score. Perdón, voy a beber un poquito de agua, que me quedo sin voz. En cuanto a libros y capítulos de libro en este campo, se va a tener en cuenta su prestigio según SPI, Scholarly Publication Indicators, así como también se tiene en cuenta que sigue en un proceso de selección de originales según los criterios de esta herramienta. Pues para libros completos, ¿no? Aquellos obtendrán hasta 6 puntos, aquellos que aparezcan en SPI en el primer cuartil, cuando sean editoriales internacionales, que obtendrán hasta 4 puntos las editoriales internacionales que aparezcan en el segundo cuartil o las editoriales nacionales que aparezcan en el primer cuartil. En cuanto a capítulos de libro, obtendrán hasta 3 puntos aquellos capítulos que han sido publicados por editoriales que estén en el primer cuartil o hasta 2 puntos cuando sean editoriales que estén en el segundo cuartil o en el primer cuartil, cuando son editoriales internacionales, o en el primer cuartil cuando son nacionales. ¿Vale? Como siempre, también muy importante, el número de las citas, reseñas, traducciones a otras lenguas, críticas aparecidas en revistas especializadas, todos estos indicadores y todos estos indicios son los que van a modular la nota final de la aportación junto con el propio contenido de la aportación, ¿vale? Los baremos que da las diferentes comisiones para cada uno de los campus son puntuaciones máximas. Para obtener en este campo una evaluación positiva, hay dos posibilidades. Una, la primera de ellas, es que las 5 aportaciones sean artículos que ocupen posiciones relevantes en los listados que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que lo tenemos, ¿no? Journal Citation Report, Simaud Junior Rank o Site Score, ¿vale? Y la segunda de las opciones que tenemos es que al menos 2 de las 5 aportaciones sean artículos publicados en revistas de relevancia muy significativa y el resto pues pueden ser aportaciones que cumplan el resto de los criterios que recoge la resolución. Para todos los casos es importante dar información sobre las citas recibidas, cada una de las aportaciones y el índice de impacto de una revista va a tener
va a ser utilizado como una referencia de carácter general. Con respecto a esto, hablando de libros, es muy importante tener en cuenta que cuando nuestra aportación sea un capítulo de libro, las citas que debemos aportar tienen que ser las citas al propio capítulo, no puede ser a la obra completa, ¿vale? Ha habido gente que, ha habido algunos casos que su aportación era un capítulo de libro y alguna de las citas que presentaba hacía referencia a todo el libro en completo y no hacía referencia concreta a su capítulo, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se van a valorar por la comisión libros de texto, libros profesionales que no son frutos de una investigación, aportaciones que puedan ser contrastadas, las antologías, diccionarios comunes, enciclopedias, las actas de congresos, publicaciones como Research Notes, Viewpoints, comentarios, sumarios, reseñas. Y también para esta comisión puede valorarse negativamente, como decíamos antes, la reiterada publicación en revistas o editoriales que pertenecen o están asociadas a nuestro mismo organismo, donde realizamos nuestra investigación, la frecuente publicación en una misma revista, cuando esta no sea de reconocido prestigio, la duplicidad de trabajo, es decir, cuando dos o más aportaciones corresponden a un mismo trabajo, que una versión sea, con alguna de ellas sea una versión producida, reproducida respecto de una anterior, o que tenga simplemente modificaciones muy pequeñas. Solamente se calificará la que sea más antigua. Y es muy recomendable hacer una comprobación de este supuesto, ya que daría lugar a la eliminación de esas versiones más modernas y habría que tirar, y no se podría tirar de las aportaciones extraordinarias. Entonces, es muy importante tener esto muy claro. Como veis, en el campo, campo 8, para el de ciencias económicas empresariales, está muy bien explicado. Desde mi punto de vista es un auténtico ejemplo de cómo deberían publicitarse estos baremos, y más en los campos correspondientes a ciencias sociales y humanidades. En los campos que tienen que ver con ciencia y tecnología suelen ser más cuadriculados, ¿no? Si podemos llamarlo así, que bueno, por un lado deja menos mano resquicio a qué tipo de aportaciones se pueden presentar, pero permite una autoevaluación que suele ser bastante, bastante fiable. Y llegamos al campo 9, Derecho y Jurisprudencia, que el pasado miércoles 19 de enero fue, digamos, el campo más entretenido dentro de las sesiones de conversaciones con la NECA. No recuerdo si fue el primero de la tarde o el segundo de la tarde. Ya os digo, yo me vi las ocho horas de seminarios y ya terminé un poco con la cabeza loca. Pero hubo auténticos momentos hilarantes, ¿no? Cuando desde esta comisión trató de explicarse el baremo. Uno de ellos, te lo he comentado, es el tema de los PDFs, de los libros. Y el otro momento hilarante, podría clasificarse hasta de marxista, pero de Groucho Marx, ¿no? Fue cuando, creo que fue la presidenta de la comisión, dijo que la sentencia del Tribunal Supremo de 2018, que venía a decir que el grueso de la valoración de las aportaciones debía ser el contenido de estas, no dónde estuviese indexada, en qué índices, en qué repertorios estuviera listada o evaluada, ¿no?
vino a decir que, bueno, con respecto a esta sentencia, que es de 2018, recordemos, vino a decir que el Tribunal Supremo había sido un auténtico pionero y que incluso se había adelantado al manifiesto de Leiden, ¿no?, en cuanto a los criterios que, de evaluación de la, del desempeño investigador. Bueno, para aquellos que no estén en el mundillo bibliotecario o en el mundillo de la evaluación investigadora, repito, esta sentencia del Supremo es de 2018 y el manifiesto de Leiden es tan fácil como buscar en un motor de internet como Google Leiden manifiesto, es de 2015. O sea, no, se vieron momentos muy interesantes, ya os digo, cuando se vio este campo. El chat del campo fue el chat del seminario, del webinar, echaba humo. Y además dio para múltiples chascarrillos en redes sociales, incluso en un posgrado que yo estoy haciendo en la Pablo de la Vide. A la tarde siguiente estuvimos comentando, ¿no? Y todo el mundo comentaba y por un lado te reías, pero por otro te entraban ganas de llorar, ¿no? ¿Cómo se puede estar evaluando todavía así? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a la chicha, que me voy por las nubes, por los cerros de Úbeda y me lío a hablar y no sé cuándo parar, ¿no? En este campo igual es importante tener en cuenta que el número de firmantes de una población tiene que estar justificado por el tema, su complejidad, su extensión, y que obviamente la persona que solicita el reconocimiento del sexenio tiene que haber participado activamente en la elaboración del trabajo. No se habla de un número. Sí, más adelante se hablaba. Sí. Más adelante se hablaba. Aquí. No recuerdo. Pero bueno, en algunos trabajos científicos que hay acerca de los trabajos de multiautoría en España, se habla que en estas áreas, el derecho y la jurisprudencia, lo normal es que sean trabajos de un único autor, como mucho dos. Más allá de eso, va a ser complicado justificarlo, ¿vale? Tener esto en cuenta. En cuanto a los indicios de calidad, se van a tener en cuenta artículos publicados en revistas científicas que sean de la especialidad y de que tengan reconocimiento, ya bien sean nacionales o internacionales, y que cumplan con los criterios de calidad en cuanto a los criterios de aceptación de originales que estén reconocidos en la resolución, que aparecen indexadas en bases de datos reconocidas, ¿no? Una de las de los rankings que específicamente menciona la comisión es el listado de revistas científicas españolas con sello de calidad de la FECIT. También los libros y capítulos de libro. Tienen que tener prestigio editorial y un proceso de aceptación de originales según SPI, que vemos que es el estándar que ha tomado la ANECA. En cuanto a las citas recibidas, pues deben concretarse cuántas citas son, dónde ha sido citado y que se refieran exactamente a mi aportación. Es decir, cuando presento un capítulo de libro, estas citas tienen que hacer referencia a mi capítulo, no al libro completo. Y en cuanto a reseñas y críticas, pues atenderá al medio. Como veis en este, en el campo 9, en su jurisprudencia, no se explicita mucho cómo se va a aplicar el baremo. Igual que dijimos que el campo 8 era un ejemplo positivo de cómo debía hacerse, sobre todo en ciencias sociales, que es un poquito más complicado, pues en el campo 9 quizás sea un ejemplo de lo que no debería
hacerse, ¿no? Porque tal y como está, deja un campo muy, muy extenso a la discrecionalidad de la Comisión. Las aportaciones tienen reunido una serie de requisitos para ser consideradas como válidas. Tienen que significar un proceso real de conocimiento, ser originales, realizadas con rigor, una metodología clara y fiable, tener repercusión, su contenido debe ser innovador y no meramente de carácter aplicativo o de divulgación. Es importante que se indique y se justifique cuál es el avance de las aportaciones. Todo este tipo, como en los diferentes campos, no sé si lo he mencionado, cuando hacen referencia que cuando hay múltiples autores, pues explicitar cuál ha sido nuestra contribución, o que se indique y se justifique cuál es el avance de las aportaciones. Para eso está en la aplicación informática el campo resumen, ¿vale? Práctica, sobre todo en caso de artículos, copiar y pegar el resumen del artículo. No, eso no hace falta, eso ya lo tiene la Comisión. Lo importante es utilizar ese campo para explicitar todo eso. En ese campo, y no solamente, no solamente en ese campo de la aplicación, el campo resumen, vale para el campo 9, derecho y jurisprudencia, pero para el resto de. El límite máximo de espacio que tenemos son 4.000 caracteres, incluyendo los espacios. Tenemos que tener cuidado con eso, por eso es recomendable tener primero la redacción de ese campo, por ejemplo, en un Word, y contar el número. Porque cuando escribo en la aplicación, me paso de los 4.000 caracteres, no me sale ningún aviso y puedo seguir completando ese campo. El problema viene cuando guardo, cuando envío esa solicitud, en que la gente va a recibir hasta el carácter 4.000. Pasa también con el campo de indicios de calidad, que son 4.000, o también son 4.000 caracteres, o con el campo que hay para aportaciones sustitutorias. En este caso, para las dos aportaciones sustitutorias, tan solo tenemos un espacio de 1.000 caracteres. Continúo. Bueno, el siguiente punto ya lo he tratado, que es que se nos exige la presentación del archivo con el documento, ¿no? O bien compartirlo a través de la nube. Eso fue literalmente lo que aparece en las aclaraciones de la Comisión y es literalmente lo que se dijo en el webinar de ANECA. Bueno, no voy a volver a lo mismo. También es importante que no se van a tener en cuenta con aportaciones que significan meramente actualizaciones normativas, ¿no? Es necesario que se aporte progreso real al conocimiento. Y siempre, siempre, siempre se va a valorar positivamente aquellas fundamentaciones en nuestras propuestas y los argumentos que se utilizan para defender estas. Recopilando, es importante tener en cuenta que no se van a valorar trabajos que sean meramente descriptivos o recopilatorios. Cuando sean temas que hemos tratado anteriormente, tenemos que, lo que he dicho, lo acabo de decir, tenemos que demostrar la novedad y el avance con respecto a lo anteriormente presentado, a la evaluación, ¿vale? Es decir, estamos contribuyendo a la consolidación del conocimiento en el área. Y cuando se trata de comentarios de jurisprudencia, la Comisión textualmente dice que deben ser relevantes para el entendimiento y posterior aplicación del derecho. ¿Alguna pregunta?
María del Carmen Domínguez, del área 8. Pregunta, dice, ¿podrías comentar qué finalidad tienen las dos aportaciones adicionales? ¿Cuándo podría la comisión evaluadora utilizar tales aportaciones? Sí, por ejemplo, estas, las aportaciones sustitutorias, las diferentes comisiones tiran de ellas cuando algunas de las cinco aportaciones que hemos escogido como ordinarias no es posible evaluarla por uno de los motivos, por ejemplo, por la fecha de publicación, porque no sea considerada una aportación evaluable, pues entonces esa aportación ordinaria es sustituida por una de estas dos aportaciones. ¿Quedó clara la respuesta? Yo creo que sí. Otro comentario. Esto, Leonor Zosaya tenía curiosidad. Sí, Mari Carmen dice que sí, que le quedó clara. Leonor Zosaya tenía curiosidad por si podías aportar a lo largo al final del chat o lo que sea, información sobre la polémica que hubo con las editoriales, con el tema de las autocitas. Sí, lo puedo comentar al final. Lo puedo comentar al final, claro, sí. También ahora Julia Nieves comenta, dice, por tanto, a la hora de elegir los artículos a subir, es importante tener en cuenta el cuartil de la revista, no el factor de impacto, ¿es correcto? El cuartil de la revista, cuando hablamos de Journal Citation Report y de cuartiles, estos cuartiles son el factor de impacto de la revista. Una categoría, voy a poner la categoría ejemplo, una categoría donde haya 100 revistas, pues, de mayor a menor factor de impacto, ¿no? Aquella revista, la revista que tenga el mayor factor de impacto va a ocupar el puesto 1, la revista que tenga el menor factor de impacto ocupa el puesto 100. Bueno, pues la revista del 1 al 25 es el primer cuartil. Del 26 al 50, segundo cuartil. Y así sucesivamente. ¿Vale? Pero esos cuartiles, la ordenación de las revistas según su factor de impacto, de mayor a menor. ¿Me expliqué? Yo creo que le podemos dar paso a Julia Nieves, porque ella comenta que pueden ser JCR o SJR. Yo creo que le voy a dar paso. Sí. Sí. Disculpen. Ay. Hola, Julia, sí. Sí, sí, perdona, Julia. Julia, tienes que activar en tu equipo el micro. Perdón, ahora, perdón. Ahora. A ver. Te digo mi caso concreto, yo creo que es más fácil para que me puedas contestar. Yo he estado viendo aquí cómo las puntuaciones orientativas en función de que la revista sea de muy alto impacto, y entonces, yo tengo un artículo en JCR Q3 con factor de impacto 0,7 y otro en SJR Q1. No, perdón, la anterior, con factor de impacto 1, Y tengo otra. En SJR Q1, con factor de impacto más bajo, 0,7. Entonces, yo veo que por la transparencia, por la diapositiva que pusiste, se valora más como impacto alto una SJR Q1 y como impacto medio una JSR Q3. ¿En qué campo? En ciencias económicas. Pero es que uno tiene más valoración la revista en función del cuartil, pero el factor de impacto es más bajo. Ay, perdón, disculpen el tema tan particular, lo siento, pero es que me no, quedo... No, viene bien. Vamos a ver. Es importante que os quedéis con el tema de las posiciones relativas, ¿vale? No son comparables
el factor de impacto y el sigma Odino rank. No son comparables. Base metodológica. Por lo tanto, lo importante es el factor de impacto. La posición relativa. En este caso, cuál. Vale, o sea, me voy por el cuartil mejor que eso por... Eso es. Gracias, muchas gracias. Eso es. No, vamos a ver. Por ejemplo, me has dicho que tenía un factor de impacto de 1. ¿No? Es un Q3, SJR Q3. Y no sé si poner el que tengo, SJR Q1 con menos factor de impacto. El valor absoluto no son comparables. Es decir, un Q1 en Simago Dino Rank se valora 9 puntos. Un Q3 en Journal Citizen Report entre 6 y 8. Tienes que valorarlo tú por número de citas recibidas, reseñas, número de firmas, ¿vale? Vale, de acuerdo. O sea, mirar otros criterios. Muchas gracias. Eso es. Pero a priori, sin conocer más y sin conocer el contenido, donde parece que tengo una potencial puntuación máxima mayor, es en el primer cuartil de Simago Journal Rank. De acuerdo, perfecto. Gracias. A ti. También tenemos una pregunta de Miguel, sí, Sánchez García, que dice, sí, buenas, en educación, ¿dos artículos en una misma publicación, diferentes años y temas, suponen penalización? Bueno, pueden suponer penalización, sí. Depende de las revistas. Pero queda a la discrecionalidad de la comisión. Pero en principio pueden. No tiene por qué, pero pueden. Y también hay una pregunta de Lidia Esther Romero que dice, sí, que si geografía está dentro del campo de ciencias sociales. No. Geografía se analiza, es evaluada por el campo 10, que es al que vamos ahora. ¿Alguna pregunta más o continuamos? Yo creo que podemos continuar. Ah, no, aquí. Josué Artiles comenta y dice, un artículo publicado en el 2021 no tiene calculado el cuartil. ¿Cómo actuaría la comisión? Por ejemplo, de 2021, que todavía no ha salido publicado el factor de impacto ni el SMO Junior Rank para este año, tienes que dar el del último año calculado, en este caso 2020. Muy bien, continuamos. ¿Y vas al campo 10? Sí, en ese caso seguimos con el campo 10, historia, geografía y artes. Como siempre, el número de autores justificado por el tema, su complejidad, extensión, metodología. En cuanto a artículos, tienen que representar un avance del conocimiento e innovación metodológica. No se consideran reiteraciones de trabajo que se hayan sido publicados con anterioridad. Para valorar los artículos, pues tienen que estar indexados en bases de datos internacionales. Journal Citizen Report, en cualquiera de sus dos ediciones, Simago Dino Rank, Art and Humanities Index o en ESTI, The Web of Science, International Medieval Bibliography, el RILMS Abstracts of Music, o pueden estar en otras bases de datos o repertorios como o listados, como se hace de la FIFID, Scopus, FIRC. En cuanto a libros o capítulos de libro, hasta ahora, importante tener en cuenta el prestigio de la editorial y el proceso selectivo para la adaptación de originales, según lo que marca SPI. En cuanto al sistema de ranking de originales, el propio SPI, Scholarly Publishers Indicators, o el sello de calidad en edición académica. La repercusión, pues, qué citas, qué reseñas ha tenido, o las traducciones que ha tenido el libro a otras lenguas. Este es un área un poquito
complicada, donde no hay indicadores, donde no hay indexaciones de muchas de las aportaciones no ordinarias, que te dan a la discrecionalidad de la comisión, como veremos, ¿no? En este caso, para las Bellas Artes, se pueden considerar aportaciones individuales o colectivas, obras premiadas, trabajos de conservación o restauración, encargos artísticos. Y los criterios para evaluar esas aportaciones extraordinarias son como la magnitud de la aportación, si es individual o colectiva, si es un largometraje o cortometraje, se trata de inmuebles, proyectos integrales, interdisciplinares, la identificación y relevancia del proyecto artístico, su itinerancia, el comisario de posibles exposiciones o artistas, investigadores que participen, el sistema de selección para participar en otras exposiciones o en certámenes. También se va a tener en cuenta el medio de difusión y la repercusión. Como veis, es algo muy, muy específico, ¿no? Donde no vamos a tener indicadores, va a depender mucho de la discreción de la comisión. Lo mismo pasa con música, que no lo considera Bellas Artes, sino lo saca un poco aparte, ¿no? Donde se van a tener aquellas composiciones publicadas o estrenadas por intérpretes que sean reconocidos. Y en cuanto a musicología, sí se pueden evaluar ediciones críticas que supongan un estudio de la citación del texto musical, estudiando la mención de las fuentes, estudiando las variantes musicales, simplemente la revisión de partituras o la recopilación de partituras sin un estudio no se van a valorar, ¿no? A no ser que, como digo, que haya estudios preliminares que las acompañen o anotaciones, ¿no? Fruto de la investigación. Recordemos que son sexenios de investigación, ¿vale? En música, pues, para evaluarlo, pues, se van a tener en cuenta los tipos de espacios de interpretación, superficie internacional o nacional, los intérpretes, directores, el prestigio de las editoriales, distribuidoras, sellos, la magnitud de la aportación, la vinculación a proyectos de investigación, los premios nacionales e internacionales recibidos, ¿vale? Es importante tener en cuenta que los manuales, libros de texto, apuntes, para divulgación, enciclopedias, no se van a tener en cuenta, ¿vale? Lo mismo pasa con las traducciones, ¿no? A no ser que estas traducciones incluyan estudios preliminares o anotaciones, frutos de la investigación. Para el campo 10, historia, geografía y arte, la calificación puede verse reducida por la recurrencia no justificada de artículos en una misma revista. De hecho, en esta comisión menciona que una tercera aportación no se va a valorar en ningún caso, ¿no? Bueno, aparte de que pueda ser reducida la valoración de las dos primeras, directamente nos dice que esa tercera aportación no va a ser valorada. Lo mismo pasa con los capítulos de libros o libros en una editorial o colección. Sobre todo, hay que tener en cuenta esto cuando se trata de revistas o editoriales de nuestro propio organismo de investigación. O si formó o la publicación en editoriales, en revistas, en aquellos comités de redacción o dirección, formó parte. Lo mismo pasa con la recurrencia de trabajos artísticos, expositivos, en una misma institución, o sea, pues está ligada a mi puesto, ¿no? También es importante que no se van a considerar más de tres exposiciones colectivas. Y la presentación como aportaciones diferentes de exhibiciones sucesivas, de muestras o actividades periódicas, no que se repiten ocasionalmente o de forma periódica, tampoco van a ser valoradas.
Bueno, lo que aquí tenéis lo que os adelanté, que aportaciones no se tienen en cuenta, ¿no? En este campo y en ninguno de los que hemos visto hasta ahora tampoco se valoran las contribuciones a congresos, ¿vale? En algunos casos se pueden tener en cuenta, pero tienen que reunir criterios de calidad, unos criterios de calidad que se exigen a las revistas científicas, ¿vale? O a las editoriales de libros o capítulos de libro. Los volúmenes de homenaje, cuando estos volúmenes no se corresponden a obras de investigación, ¿no? Tampoco se van a tener en cuenta. Y un proyecto de investigación, una dirección de tesis doctoral, a no ser que sean de una excepcionalidad.
Hay una pregunta de Miguel del Pino que dice, buenas tardes, si he entendido bien el archivo justificativo que ha de acompañar a cada aportación, ¿ha de ser una copia digital del artículo o capítulo? ¿Es así? Eso es Miguel, sí. Eso es. Muy bien. Esto, Leonor entendió, por fin, entendió la respuesta a la pregunta que ella había hecho. Decía que ella estaba confundida porque ella pensaba que era sumar uno más uno. Y no es así, sino que quedó ahora claro. Isabel Cristina Alfonso pregunta, ¿se establece un número mínimo de citas en este campo? Te voy a dar paso, Isabel, y con el micro. Pues no me queda muy clara la pregunta, ¿vale? Entonces, si puedes activarlo. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con lo que mencionaste al inicio, que en el resumen pues tendría que justificarse, además de los índices de impacto, también uh-huh. era recomendable pues indicar la cita, ¿no? Entonces eso quería es, saber sí. si se establece un mínimo, si ellos establecen un mínimo de citas o en total o para cada una de las publicaciones que presentemos. ¿En qué campo, Isabel? En este último, el de filología. No. No hay un mínimo. No hay un mínimo. Date cuenta que son campos donde el número de citas que recibe una publicación suele ser relativamente bajo. Sí, por eso te lo comento. Sobre todo, por ejemplo, yo tengo un artículo que está dentro de los índices de impacto, está muy bien, pero es de 2021 y no tengo cita, entonces que no estoy segura si me valdría o no. ¿Dónde lo tienes indexado? Ese último es de, tiene un sello FECIR, porque es de una, se llama Relatet, pero es una revista española que está uh-huh. con el sello FECIR, pero no tengo cita. Vale, y solamente está con el sello FECIT, no tiene... No, creo que, a ver, tiene otra. No, está en Emerging también. En ECIT. En E+, sí. En E+. Sí. Bueno, podrías tener, pues, podría ir según la puntuación, según lo que me has dicho, de 6 a 8, ¿vale? La máxima, ¿vale? Así sin importar que no tenga cita, porque es que es una publicación de mediados del año pasado y no sí. tengo cita. Vale. Eso se suele tener en cuenta, ¿no? Sobre todo vuestros campos, ¿no? Son ciencia y tecnología, donde vale. el índice de inmediatez es altísimo, ¿no? En vuestro vale. campo. Es decir, que al no tener cita o poca cita, no es un criterio de exclusión, ¿no? O sea, No. Vale. Entonces, perfecto, nunca, esa era mi duda. El número de citas nunca es un criterio de exclusión. Vale, genial. Nunca. Muchísimas gracias. Se puede modular la evaluación. Vale, y muchas gracias por toda esta información, es muy valiosa. A ti. Venga, gracias. No sé si hay más. Leonor tenía dudas también sobre años concretos. Entonces, lo que pasa es que no sé si... mira, Leonor acaba de mandar un... A ver, es que, como dices, es complicado sin hablar. ya tienes, Leonor, la posibilidad de hablar, ya la tienes. Tienes que activarlo en tu equipo, ¿vale? Nosotros no podemos hacer más. Quizás, Leonor, si pasas el ratón por encima y ves el micro... No aparece el micro. Bueno, trato de responderte, ¿vale? La leo. Dice, la duda tiene que ver con los años, con los periodos, ¿no? Más que con los años, dice. Dice que tiene publicaciones computables desde la licenciatura, desde 1998. Y luego ha tenido contratos en diferentes instituciones, como el CSIC. Vale, primero, los años de la licenciatura no son años computables. Primero, es importante tener eso en cuenta.
No, no, los años de los estudios conducentes a la licenciatura no computan. Tienes que tener eso en cuenta. ¿Vale? Si te licenciaste, como dices, en el 98, solo computa desde el 99, siempre y cuando tengas un contrato con un organismo de investigación. Como mínimo de 8 meses en ese año. Eso es lo que quiere decir los 8 meses. Es la famosa regla de los 8 meses. Para que un año sea evaluable, tienes que tener 8 meses de contrato o una relación como una beca FPU, ¿vale?